Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, señor. Perdón, licenciada. Nada, se preocupe. ¿Qué tal? ¿No se ha mojado ahora? ¿Está lloviendo? No, está empezando a llover aquí por mi casa, pero está empezando, pringuitas nada más. Ok, excelente. Híjole, solo las chicas estamos acá. Súper. Siempre, como siempre, presentes. No, excelente, pero ahí está Rafael, ya puso la cámara, Ah, no la había visto, así sí, que ya. Ya hizo presencia. Rafa, ya. Por el género masculino. Bien. Hola, buenas noches, por aquí buenas estoy. Noches. Bueno, quería hacer una retroalimentación de lo que hemos visto, o más bien consultarles si tienen algún tipo de duda con lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Cierto que hemos visto temas bastante generales y fundamentales del marketing, pero, por ejemplo, hoy yo quedé en comentarles o comentamos la pasada clase que íbamos a ver un tema un poquito ya más para que ustedes vayan encaminando qué es lo que tienen que ir haciendo en este tema del marketing digital, ¿verdad? Así que en eso nos vamos a centrar. No sé, por eso les quería preguntar si tenían algún tipo de consulta al respecto para sanearla ahorita antes de iniciar ya con el otro tema, ¿verdad? O con la continuación de estos temas, de las estrategias para persuadir. Me dejan saber, si no, pues avanzamos, ¿verdad? Y comenzamos ahora mismo. Okay, bueno, creo que por el silencio interpreto que sí, que vamos bien. Cualquier cosa, duda que tengan o si tienen un poquito de pena, también me pueden preguntar ahí en el grupo, me pueden preguntar directo, yo no tengo ningún inconveniente en tratar de ayudarles. Bueno, por momento me van a escuchar que se me va la voz porque estaba un poquito mal de la garganta, así es que voy a tratar de no esforzarla mucho y si ven que se me van, no es porque falta de ganas o algo así, sino es que estoy un poquito, la tengo un poquito lastimada. Bueno, el día de ayer hablábamos de los temas del consumidor, ¿verdad? Lo vimos al consumidor en su... Buenas noches, Edgar. Vimos al consumidor en su versión convencional y en su versión ya digital, ¿verdad? Cómo más o menos se comportan dentro del mundo digital. Ahora bien, es importante que también sepamos, buenas noches Mauricio, que a pesar de que yo les he presentado diferentes perfiles de consumidores o tipos de consumidores, no tienen que quedarse con la idea de que porque existen tantos, ustedes solo se van a quedar con uno. Eso no pasa así. Realmente lo que ocurre es que en el segmento de mercado que nosotros decidimos atender, podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o más perfiles de consumidores como los hemos visto. Entonces, la consigna para todo responsable de una marca en el mundo digital es entender ese comportamiento y presentar una estrategia o presentar una oferta que sea atractiva y que pueda englobarlos a todos. O por lo menos que no por atender a unos más que otros, le fallemos al que no estamos atendiendo. Por eso es que, perdón, ustedes tienen que asimilar que estos puntos que yo les comenté el día de ayer, que son la personalización, la transparencia, mostrar dominio y autoridad del tema, una línea gráfica bien hecha, bien correcta, tocar fibras emocionales y no dar toda la información, conforman prácticamente un globo, ¿verdad? Un todo lo que nosotros tenemos que dominar a través de los puntos de contacto digitales que vamos a tener. ¿Qué tipo de puntos de contacto podemos tener? Bueno, están las redes sociales, que es como que lo que más nosotros vemos, pero también está la página web, está el canal de YouTube, está, por ejemplo, a través de WhatsApp. Es decir, todo por el donde llegue el cliente o por donde llegue el consumidor, ahí tenemos que estar nosotros y tenemos que tener, digamos, uniformidad en todo lo que vamos a ir presentando. Entonces, la dinámica de esta clase va a ser así. Les voy a presentar individualmente
cada una de estas, estos puntos a tratar, y posterior a eso les voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo se puede construir esta estrategia respecto de un rubro en particular, ¿verdad? Así que esa va a ser la agenda de la clase del día de hoy. Entonces vamos a arrancar con la personalización. Se dice que el 44% de los consumidores probablemente volverán a comprar si su experiencia de marketing o viven una experiencia de marketing personalizado. Entonces, nosotros tenemos que lograr que desde el primer punto de contacto, nosotros tenemos que llamarlos por su nombre, porque en nuestro cerebro se activan cierta parte que cuando ve nuestro nombre en una publicación, en un mensaje, nos sentimos más, digamos, predispuestos a poder continuar con una conversación de ese tipo. Por lo general, y en la actualidad, lo que más utilizamos para hacer este tipo de personalización, primero que nada, si los vamos a contactar mediante el correo electrónico, este correo electrónico tiene que llevar el nombre de la persona, ¿verdad? Acá tengo el ejemplo de Jonathan y bueno, luego tiene un título interesante, pero podría decir Zulma, podría decir Rafael, podría decir Jessica, podría decir Mario, podría decir cualquiera del nombre de los que ustedes tengan. Y cuando tenemos una base chiquita, se nos puede facilitar este tema. Pero el problema es cuando empieza a crecer. Ahí vamos a necesitar de herramientas digitales que vamos a ver la próxima semana. Y entonces yo quiero que ustedes abran su mente y que comprendan de que semana a semana vamos a ir sumando conocimientos y elementos que van a ir aportando más alicientes a una futura estrategia publicitaria que ustedes, perdón, estrategia digital que ustedes van a montar. La otra parte de los puntos de contacto más vistas y más usadas actualmente son los mensajes a través del inbox de Messenger, los DM de WhatsApp, los mensajes también directos de Twitter y de cualquier red social. Pero tampoco olvidemos aquellos mensajes que podemos enviar al celular, los famosos SMS, que últimamente han cobrado muchísima importancia porque el porcentaje de apertura es arriba del 60%. Será por curiosidad o por lo que ustedes quieran, pero sí que es cierto que las personas los están abriendo. Entonces, en cualquiera de las vías que ustedes vayan a tener contacto con el cliente, la regla número uno es la personalización, ¿verdad? Nosotros tenemos que llamarlo por su nombre. Hola, fulanito de tal, gracias por escribirnos, gracias por ponerte en contacto con nosotros, etcétera. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero, o sea, a veces no tenemos tiempo. Bueno, les comento, no sé, para los que no lo sepan, pero otros tal vez ya lo sabrán, pero hay redes sociales, en el caso de Facebook, que permite la automatización de mensajitos, ¿verdad? Nosotros podemos programarlos, al igual que WhatsApp, también se puede hacer a través de esa red. Y para los que no se puede, existen otras herramientas que también la vamos a ver la otra semana, no me quiero pasar mucho, pero ahí en esas herramientas se llaman los famosos chatbots, en los cuales ustedes pueden activarlos y hay cuentas gratuitas y hay cuentas de paga, ¿verdad? Dependiendo de lo que se ajuste a su presupuesto, y pueden armar una serie de flujo de preguntas con respuestas predeterminadas que las personas usualmente tienen esa, digamos, duda acerca de un producto o otro, ¿verdad? Y son fáciles de identificar y hasta la fecha los consumidores no se sienten, digamos, engañados o molestos por el uso de un chatbot, porque también se entiende que el flujo de información es bastante grande. Ahora bien, el que nosotros nos auxiliemos en herramientas de ese tipo y que hagamos la personalización, no quiere decir de que esto llega hasta acá, ¿verdad? El siguiente paso a este tipo de personalización es obviamente hacer la llamada, porque ahí nosotros terminamos de, digamos, encaminar a la persona hacia una conversión determinada, que puede ser el llenado de un formulario, que puede ser la misma venta, realizar una venta, una encuesta, cualquier tipo de situación que ustedes quieran que el consumidor haga.
Pero eso sí, no pierdan de vista de que la personalización debe estar presente en todo el proceso, ¿verdad? Para que las personas sientan que se les está tomando en serio, que sientan que están hablando con alguien que es un humano el que está atrás de todo eso, ¿verdad? Algunas personas tendrán la capacidad de identificar que a lo mejor es una respuesta predeterminada, pero otras no. Y a priori lo importante es que ellos vean su nombre dentro del mensaje. Por eso les traía ese par de ejemplos. Bueno, la otra parte de la estrategia es utilizar la transparencia, ¿verdad? Fíjense que hoy más que nunca, por las características que hemos hablado de los consumidores digitales, que están muy, pero muy informados, uno no puede andar con mentiras, ¿verdad? Yo les comentaba eso. Por ejemplo, en el caso de la comida rápida, ha pasado un tiempo un poquito turbulento en el cual las personas empezaron a cuestionarse de dónde sale la carne, por ejemplo, si la carne es de buena calidad, en el caso de las hamburguesas, digamos, hacen el proceso adecuado porque venden millones y millones y no se sabe si realmente alguien los audita. Y pues eso estaba entrando en un poco de detrimento contra la industria misma. Entonces, McDonald's, como ustedes saben, es el gigante de creería yo que el restaurante de comida rápida más reconocido a nivel mundial en la venta de hamburguesas. Allá por el 2014 comenzó con una campaña que llamó Más Allá de la Cocina, ¿verdad? Donde ellos tenían una pregunta interesante que hacer y así decían que si te gustaría conocer el lugar donde preparamos lo que más te gusta. Entonces, ellos al identificar que estaban viviendo una pequeña crisis en el sector, porque la gente tenía muchas dudas de qué es lo que estaba comiendo, si era saludable, si realmente no era artificial, si la carne realmente venía de las vacas o era algo artificial. Entonces, ellos se tomaron a la tarea y dentro de su sitio web activaron un micrositio en el cual recibieron más de 42 mil preguntas de los consumidores respecto de la comida. Y estamos hablando que es una empresa así mundial. Entonces, eso fue bien exitoso porque ellos entraron en una fase de transparencia. Incluso colgaron contenidos como videos en los cuales ellos publicaban de dónde venía la carne, de dónde estaba la granja que ellos que contrataban, ¿no? Para que estuvieran produciendo el tema de la carne, las papas, el tomate, la lechuga, etcétera. Todas esas cosas, esos videos, ellos fueron creando algo que es bien importante, que es la confianza misma. Entonces las personas dejaron de preguntarse de dónde venía porque ellos estuvieron un paso adelante y cambiaron obviamente la tendencia que iba a la duda sobre los restaurantes de comida rápida. Por supuesto que esto no solamente benefició a McDonald's como tal, ¿verdad? Como primer beneficiado, sino al sector en general, porque pues alguien se atrevió a contarles cuál era su proceso y cómo hacían la comida. Ahora bien, si nos alejamos un poco de esta gran empresa como lo es McDonald's, nosotros tranquilamente, como microempresarios, como pequeños empresarios, podríamos hacer un video, ¿sí? De, por ejemplo, cómo se fabrica, qué sé yo, una camiseta, por ejemplo, qué telas utiliza, de dónde trae las telas, si nos queremos meter en este rollo, ¿verdad? De generar transparencia. Usted me va a preguntar, ¿y eso para qué lo necesito? Bueno, resulta que estamos en esta era donde todo el mundo quiere saber todo, y entonces, ¿qué mejor manera que humanizar la marca, humanizar nuestra empresa, diciéndole a la gente, oye, ¿sabes qué? Yo hago así, así las cosas y por eso lo que yo hago es de calidad. Entonces, en ese sentido va la transparencia. Por supuesto que no solo pueden hacer eso, ¿verdad? Pueden hacer otro tipo de contenido, como por ejemplo un podcast, como abrir un blog y empezar a contar su experiencia o empezar a ayudar a las personas a través de su experiencia para que confíen en la marca y puede hacer un contenido que le resuelva alguna situación. Luego, pues tenemos que mostrar dominio y autoridad del tema. Y para que entendamos este punto, pues les he traído también otra gigantesca empresa a nivel mundial, como lo de Colgate, ¿verdad? Que durante más de 200 años
se mantiene en el puesto número uno en cuanto a las marcas de pastas dentales. Verán, Colgate tomó como responsabilidad de ellos crear un sitio web, dentro, o sea, un micrositio dentro de su sitio web, en el cual ellos expresaban el cuido bucal, ¿verdad? De hecho, se llama Centro de Cuidado Bucal Colgate. Y dentro de ese sitio ustedes pueden encontrar otros temas de interés como cepillar y usar el cepillo dental, blanqueamiento dental, nutrición bucal, cuidado bucal, etcétera. Todo lo que tiene que ver con pues, la boca, los dientes y el aseo que se tiene que tener. Entonces ellos identificaron que cada vez más venía creciendo la tendencia de las personas que cuidan más su sonrisa, su salud bucal, que quieren invertir, por ejemplo, en tener una buena sonrisa. Y qué mejor manera de reafirmar el liderazgo que ellos tienen en el sector que crear un sitio donde ellos terminaban de demostrar el dominio y autoridad que tienen sobre el tema. Es decir, ¿quién mejor que Colgate, la líder en 200 años en el sector de las pastas dentales o de las cremas dentales, en decirme a mí cómo cuidar mi boca, mi salud bucal? Aparte de eso, tienen otros programas en los que ellos incursionan, como por ejemplo, tienen un programa que recorre Estados Unidos a nivel nacional, ayudando a los niños, obviamente de sus padres de escasos recursos, para hacerles limpieza, para hacerles otro relleno, etc. Entonces, es otro programa que también reafirma el compromiso con la comunidad. Y esto también genera lazos con la comunidad, con las personas, y obviamente todo esto lo sigue catapultando a ellos como el líder en la industria o en el sector. Otra cosa que tenemos que tener clara para que no se nos pierdan los consumidores digitales es tener una línea gráfica clara y única. Y otro gran ejemplo de eso es Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola, ustedes si siguen estudiando esta área del marketing, se lo van a encontrar en todo porque realmente da para hacer muchos casos de estudio. Pero en el caso este lo quise traer porque ellos son un ejemplo a seguir de cómo manejar las líneas gráficas en, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y su sitio web, todos, absolutamente todos. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Fíjese que, buenas noches, compañeros, buenas noches, maestra. Quería dar mi opinión sobre Coca-Cola. Uh-huh. Y, o sea, Coca-Cola ha sido una gran empresa de casi más de un siglo, creo yo. Entonces, según veo, donde bombardea más su marketing es en Navidad. Y además recuerdo que ellos venden, según leí, una publicación ahí de Instagram, que venden alegría, venden emociones. En una página dice que tienes que venderle a las emociones. Pero también, según lo que ha comentado, que también que la gente ya está conociendo más. Entonces, pienso yo que es a los dos. A las emociones y a la mente. Y es una combinación de ambas. Pero lo que más recalca en Coca-Cola es en la Navidad, en la unión, en la felicidad, en diciembre. Uh-huh, correcto. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Está totalmente en lo correcto, ¿verdad? Por eso les decía que si ustedes siguen estudiando el tema del marketing, se van a encontrar con Coca-Cola por todos lados, porque realmente son unos crack en el manejo del marketing y de la parte de la línea gráfica. Acá ustedes lo ven que Coca-Cola, su logo y su producto estrella, que es el envase de vidrio o la Coca-Cola normal que nosotros le llamamos, está casi en todo, ¿verdad? El color rojo predominante, rojo y blanco, y su logo que muy pocas veces ha sido modificado. Y tal como decía Jocelyn, el otro punto que nosotros tenemos que tener claros e implementar en nuestras estrategias digitales es tocar las fibras emocionales. Y ahí es donde Coca-Cola es el rey, ¿verdad? No hay otra empresa
aparte que es una de las empresas, sino es que la más poderosa ahora mismo a nivel mundial, pero ellos trabajan muy bien eso. Creo yo, bueno, no sé qué a la edad que están ustedes, pero por lo menos a mí me tocó vivir una edad donde llegaba Navidad y era Coca-Cola, o sea, ver los camiones iluminados, ver que uno iba a comprar la bebida a una tienda y participaba por ganar un souvenir de todo, de Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola toca fibras emocionales como el tema de la felicidad, como bien lo decía Jocelyn, es más, tiene un logo que dice Destapa la Felicidad, habla de la Navidad porque ellos se enfocan en el núcleo familiar también. De hecho, tienen un comercial que hace poco, hoy lo estaba viendo, por ejemplo, hoy en la tarde, estaba reviviendo algún tipo de publicidad de ellos, y cuando, no sé si lo han visto, que es de dos personas que viven, es un matrimonio, y Coca-Cola va acompañando cada una de van creciendo los niños, el día a día, etcétera, y finalmente la señora, ya después de tener dos o tres hijos, le enseña una nueva prueba de embarazo positiva. Y bueno, lejos de enojarse el esposo, pues se alegra, ¿verdad? Y el mensaje es que Coca-Cola va a acompañar a la familia siempre, que va a estar ahí presente en los mejores momentos. Entonces, si ven Coca-Cola, realmente en sus comerciales, en sus spots publicitarios, rara vez dice compre Coca-Cola. Yo diría que nunca, si lo único que hace es apelar a las emociones a través del contar historias, ¿verdad? Porque también hay otro comercial muy bueno para Navidad que no es reproducido acá en este país porque pues nosotros no tenemos nieve, pero la temática de ese comercial es que una niña le entrega una carta a su papá que dice para Papá Noel, ¿verdad? Para Santa Claus. Y al papá le toca moverse como puede para llegar hasta el Polo Norte, y hace todo lo posible y llega, y cuando llega a la casita de Santa, dice cerrado por Navidad. Entonces él decepcionado, de pronto aparece un camión de la Coca-Cola, se sube al camión de la Coca-Cola y lo regresan a su casa. Y cuando le entrega el camión que había dejado olvidado el sobre, él lo abre y dice que el deseo de la niña era que su papá regresara a casa en Navidad. Entonces, ahí en ningún momento dijo que vendía Coca-Cola, en ningún momento dijo compren Coca-Cola, pero nos toca esas fibras emocionales que a final de cuentas se quedan en nuestra mente, y cuando vamos a comprar algo, pues ahí está todo el tiempo, ¿verdad? Ah, me dice Daniel que sí sale en este país el anuncio. Bueno, yo no lo había visto, pero si lo vieron, pues qué genial, ¿verdad? Entonces, eso es Coca-Cola, ¿verdad? Da para mucho, da para estudiar muchísimo. Entonces, viendo lo que ya hemos tocado en esta clase, vamos a construir un pequeño ejemplo para una tour operadora, ¿verdad? Pero antes de eso, pues me toca pasarles lista, no crean que se me había olvidado. Vamos a ver. Hoy veo que se han conectado más. Dame un segundo, que mi computadora se pone nerviosa. Ok, vamos a ver. Melissa Ivonne, no sé si está Melissa Ivonne, pero yo quisiera que me dijera cómo se pronuncia su apellido. Porque, buenas noches. Buenas noches, Melissa. Me dice cómo se pronuncia su apellido, por favor. Ohanessian. Ohanessian, muy bien. Bueno, bienvenida. Gracias. Ok, ok. Katherine Stephanie. Katherine, ¿está por ahí? Bueno. Jocelyn, Margarita. Ahí está, ¿verdad? Aquí está. Bueno, aquí estoy. Perfecto, perfecto. Jessica Karina. Presente. Ok. Mauricio Antonio Segovia. Presente, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Katherine Gabriela. Katherine. Presente. Híjole, ya le iba a poner ahí. Ausente. Vamos a ver. Claudia
Marisela. Presente. Bien. Tenemos a María Miriam. María, ¿no está? Lisbeth Saray. Lisbeth, no. Douglas Aristides Miranda. Vamos a ver, Carmen Carolina Ortiz. Presente. Bueno. Presente. Excelente. Yosibet Abigail. Presente. Zulma Marlene. Presente. Ok, Susana Margarita. Presente. Rafael Alexander. Presente. Ok, Edgar Eliel. Presente. Y Daniel Jeremías. Presente. Muy bien, bueno, al ratito pasamos otra vez por los que aún no han llegado. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, ya vieron más o menos cuál es la tendencia, ¿verdad? Lo que tenemos que tener. Entonces, tal vez pueda surgirles la duda, bueno, y yo me puedo enfocar en uno solo de esos elementos que hemos tocado. La verdad es que los tienen que tener todos como un grupo. Tienen que procurar en la medida de lo posible construir esa estrategia con todos esos elementos que yo les comentaba. Por supuesto que habrá uno más que otro que ustedes van a destacar, pero lo que no queremos es que de pronto uno de los consumidores llegue a nuestro sitio web, llegue a nuestra, se contacte con nosotros en nuestra fanpage, vía WhatsApp, vía Messenger, y que de pronto no podamos cumplir con las expectativas que realmente ahorita todo consumidor está esperando, ¿verdad? Que sean esos temas que vamos a retomarlos acá mismo. Quiera personalizar, ser transparente, mostrar dominio del tema, una línea gráfica clara y única, tocar fibras emocionales y no dar toda la información de un solo golpe, ¿verdad? Entonces, voy a parar de compartir esto, ¿verdad? Vamos a ver, acá estamos. Y les voy a compartir otra cosita que yo tengo por acá. A ver. Que es un ejemplo, y lo vamos a construir entre todos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo ahorita. Recuerden, este ejemplo va para una turoperadora, es decir, esta turoperadora, por ejemplo, se encarga de hacer viajes todos los fines de semana o durante toda la semana hacia, digamos, algún destino del interior del país. Entonces, es eso, ¿verdad? Está destinado pues para aquellas personas, o sus clientes son aquellas personas que se dedican obviamente a qué sé yo, a tener un poquito de sano esparcimiento el fin de semana. Yo sé que más de alguno ha visto páginas en Facebook, por ejemplo, que se llama cualquier cosa tour, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos para construirle eso? Por ejemplo, en el primer paso que hablamos de la personalización, a ver, que se, lo que resalta a la vista obviamente es que tenemos que tener personalizado nuestra respuesta, ¿verdad? Y en efecto es así. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer obviamente es activar los mensajes personalizados en los puntos de contacto y sitio web si tenemos activos los chats. ¿Cómo lo vamos a personalizar? Bueno, ya lo hemos dicho, el saludo, ¿verdad? Más el nombre y un agradecimiento por escribir, ¿verdad? Esa es como la formulita para la primera etapa, la personalización. Ahora, después del saludo, del nombre, el agradecimiento, seguramente tendría que ir acompañado, por ejemplo, en qué podemos ayudarte. O si viene de una publicación, probablemente tendríamos que hacer una pregunta, ¿verdad? Si quiere cancelar, por ejemplo, si estamos promocionando un viaje, si quiere cancelar vía cuenta bancaria o vía lo que está de moda ahorita. ¿Qué es lo que está de moda ahorita? A ver. ¿Se han estado en el rollo? Ajá. La wallet chivo. Correcto, vía Bitcoin. Ahí está. Eso sería así como una personalización y a la vez un aprovechamiento del primer contacto, ¿verdad?
Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo vamos a ver la próxima semana a través de las plataformas digitales. Pero este es el plan. Así tendría que ir. Entonces, el segundo punto que hablábamos es que tenemos que tener... ¿cuál era el segundo? La transparencia. Ok, entonces, siguiendo este punto, que es una tour operadora, y yo estoy promocionando, por ejemplo, el viaje al volcán Conchagua. ¿Alguien ya ha escuchado hablar de ese volcán? ¿Está en el oriente del país? Sí. Ok, entonces, el siguiente punto, yo quizás, siempre es importante que ustedes cuando monten una campaña o monten una campaña, ya sea orgánica o inorgánica, en cualquier punto de contacto digital, siempre tienen que dar sus tiempos, ¿verdad? No vayan corriendo, no vayan a que ya mañana yo quiero sacar la excursión o este fin de semana y solo le voy a dar una semana, eso no les va a funcionar. Entonces, procuren dar entre 45 días y un mes para que puedan ir llevando a las personas por diferentes etapas. Entonces, como yo ya activé la personalización, ¿verdad? Para cualquiera que me escriba, entonces ya ahí yo voy abarcando ese punto. El siguiente sería crear una serie de contenidos para poder ser transparente. Estos contenidos pueden ser a través de las historias, ¿verdad? Yo puedo, a través del, en este caso de la tour operadora, haber tenido más de un viaje durante toda la historia que he tenido este negocio y puedo haber grabado cortitos de alguna excursión hacia ese lugar. Entonces, en esos contenidos que puedes saber a través de historias, de blog post, de podcast, de un video, etcétera, para contar cómo se hace un recorrido a ese destino, como les decía, el volcán Conchagua. Por ejemplo, yo en una historia o en un día de historias podría contar, bueno, el viaje arranca a las, qué sé yo, a las 6 de la mañana, que nos reunimos en X punto, luego partimos para el oriente del país, pasamos a desayunar. Entonces yo le voy contando el itinerario a las personas para que ellos vayan sabiendo a qué se van a tener, ¿verdad? Y de pronto yo le puedo hacer un poco más amena la historia y decir, ¿sabes qué? No olvides llevar tus zapatos cómodos porque vas a caminar, o no olvides llevar tu ropa abrigadora porque se va a poner fresco, o quizá yo después los voy a llevar a pasear a la playa el siguiente día, si es un día de camping. Y entonces recordarles que, o sea, irles contando todo qué es lo que se vive para que la gente vaya sabiendo y por supuesto que se vaya generando esa confianza a través de la transparencia. Luego, sabemos que el siguiente punto es mostrar dominio del tema, ¿verdad? Entonces, en este punto, igual yo tengo que ponerme a la tarea. Ahora bien, tal vez antes de seguir este punto, ustedes me preguntarán, ¿y eso en cuánto tiempo puede ocurrir? Bueno, el activar los mensajes tiene que ser desde ya, ¿verdad? No perder un día más. El siguiente, supóngase que calendarizando, usted va a partir a un viaje en 45 días. Entonces, si yo quiero empezar a hacer eso, yo puedo montar la campaña pagada, que ya ande corriendo, que ya ande rodando, pero durante ese tiempo yo puedo empezar a generar ese tipo de información que vaya alimentando la curiosidad y el incentivar a las personas, y aparte que mi publicidad va a andar rodando, ellos también cuando visiten mi perfil van a saber que aquí hay alguien que realmente les está contando la verdad, que está siendo transparente, que no se los va a engañar. Incluso en esos contenidos yo podría contarles el método de pago, cómo se hace, ¿sí? O sea, yo podría contarles, bueno, ustedes si quieren acompañarnos pueden hacerlo, nosotros trabajamos con un 50% de adelanto, etcétera, me explico. La idea es que la gente empiece a tener confianza. Luego, yo lo que haría o lo que tenemos que hacer es, al mostrar un dominio del tema, pues podemos auxiliarnos de hacer un microblog dentro, si no tengo sitio web, lo puedo hacer a través de mis redes sociales, ¿verdad? Yo puedo contar, por ejemplo, las claves, por ejemplo, para hacer camping, cómo se arma una tienda de camping, qué ropa es aconsejable llevar, si es bueno dormir en bolsas, en sleeping bag, o quizá yo tenga que llevar un colchón inflable, etcétera. Empiezo a contarle a la gente cómo utilizar mejor los recursos en un día de camping, contarles qué tipo de zapatos, contarles dentro de la experiencia de los viajes que hemos tenido,
qué es lo que mejor ha funcionado, o en cuánto tiempo, el tipo de temperatura a la que se van a enfrentar, etcétera. Entonces yo empiezo, ya las personas empiezan a decir, ok, me está gustando, me voy informando cada vez más del tema. Y luego tendríamos que pasar al tema de este sí que es un análisis interno, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, porque tenemos que sí o sí hacer un análisis de nuestra línea gráfica, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos manejando? Recuerden que aparte que estamos en la era de la tecnología, también estamos en la era de que todo entra por los ojos. ¿Por qué? Porque todos estamos en el celular. Entonces hay que analizar los colores, el logo, si conecta, si no conecta, la información, en el caso que sea un sitio web, que sea información precisa, ¿verdad? Por si nos encontramos con un consumidor indeciso, que cuando llegue a nuestro sitio web o a nuestras redes sociales, que sean bien conectadas, que sean bien trabajadas y que no tengan ningún tipo de desconfianza con nosotros, y de esa manera pues termine decidiéndose a hacer la compra. Entonces, si ese análisis que ustedes hacen ven que está bien, no hay ningún problema, continúan igual. Si no, aquí se hace un stop y se hace una reformulación. Ustedes van a decir, pero bueno, nosotros no somos diseñadores y no podemos hacer eso, y tienen toda la razón. Mi consejo personal es que siempre se auxilien de un diseñador, porque realmente desde un principio nosotros tenemos que tener, pues obviamente, todos los elementos alineados para que nuestro marketing digital se vuelva exitoso, ¿verdad? Y ya luego de eso, pues yo tengo que tocar fibras emocionales, ¿ok? Entonces, ya como lo vimos con el tema de Coca-Cola, cómo se tocan las fibras emocionales, ya podemos ir teniendo una idea de a lo que nos debemos enfrentar y lo que debemos montar en cuestión de contenidos en nuestros puntos de contacto digital. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el caso de esta tour operadora es contar historias reales que hayan ocurrido, ¿verdad? En un viaje en particular. Por eso es que nosotros tenemos que, en el caso de una tour operadora, tener su equipo, ¿verdad? De trabajo, de alguien que ande ahí, aunque sea con el celular grabando, pero todos esos elementos nos van a servir en algún punto. Entonces, por ejemplo, podrías grabar un micro documental, sí, que no tiene que ser tan elaborado, pero ahora con tantas herramientas nosotros podemos editar un video sin necesidad de ser profesionales. No les quiero decir con esto que en un momento dado ustedes no puedan migrar y tener la ayuda de un profesional, pero para iniciar podemos hacerlo de esta manera. Por ejemplo, si en uno de los tantos viajes que se realice va una pareja, sería muy, pero muy interesante que, por ejemplo, los trataran de seguir de cerca, claro, sin entrar en su privacidad ni mucho menos, pero grabar momentos a lo mejor románticos, que van tomados de la mano, caminando por el bosque, o una foto bien bonita ya en el mirador de Conchagua y todo eso. Y ese mismo material nos podría servir para promocionar un futuro viaje para un 14 de febrero, ¿verdad? Y si nos salimos del tema del romanticismo y entramos con el tema de los amigos, por ejemplo, que viajan juntos, que se divierten, que departen, que asan carne, porque ahí se puede hacer eso también, también los podemos grabar y contarle a la gente a través de un video, ¿verdad? O nos auxiliamos a través de las fotografías y hacemos, por ejemplo, un hilo en Twitter, que es bastante común últimamente, y ahí contamos la historia, ¿verdad? Todo va a depender, obviamente, del tipo de buyer person que tengan, que ya lo vamos a ver a continuación. Y también no hay que contar todo, ¿verdad? Hay que guardarse algunos detalles según, obviamente, el rubro en el que se encuentren. No habría que contarlo todo, pero sí algunas cosas, dar unas pinceladas de información importante para que los consumidores se queden con la idea de que sí sabemos, ¿verdad? Que no los vamos a engañar. Si ustedes ven el viaje de todo esto, acá partimos desde la personalización, vamos a la transparencia. Todo esto lo que va es generando confianza en las personas, ¿verdad? Y lo que queremos es que al final, cuando ellos se topen con la publicidad nuestra, no duden tanto, o sea, no nos cueste ir y nos toque estarle llamando tanto para que ellos den el sí, para que ellos nos envíen, por ejemplo, su transferencia en el caso de esta tour operadora, o que yo, por ejemplo, tenga activo allá mi tienda en línea, que a través de este viaje de contenidos que yo le he
brindado, él pueda tranquilamente decidir si sí, aquí es donde yo quiero comprar, tiene todo lo que yo necesito. Bueno, eso para que tengan una idea de qué es lo que se hace a grandes rasgos utilizando o partiendo desde los elementos que yo necesito para persuadir. ¿Por qué utilizamos esto ahora mismo para que nos sirva, para persuadir? Precisamente porque somos muy emocionales. Estamos viviendo en el marketing 4.0, en el cual las emociones cobran una importancia, muy alta. Y entonces, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda al respecto o quieren aportar algo más. O por ahí saber de otro rubro, ¿cómo podríamos hacer? Hola, buenas noches de nuevo. Hola. Nada más quisiera hacer el comentario. Uh-huh. Si yo quisiera poder incluir testimonios de clientes satisfechos, ¿en qué etapa los metería? ¿En la parte donde estoy creando, sería la parte donde estoy creando las series y contenido, o donde ya tengo tocando las fibras emocionales? Puede ser en ambas, pero yo empezaría por la etapa 2, donde estoy creando una serie de contenidos, porque ahí es donde yo voy a generar transparencia, ¿verdad? Empezando para que la gente empiece a generar confianza en mí. Entonces, en ese punto es en el que yo meto toda esa información y lo puedo hacer a través de un video, lo puedo hacer a través de un comentario y lo publica, ¿verdad? En una imagen bonita. Hoy hay tantas plataformas para que ustedes hagan sus imágenes para publicar en redes sociales o en canales en su sitio web. Pero sí, lo podría utilizar principalmente ahí, ¿verdad? Porque ahí es donde generamos la transparencia. Y eso confirma muchísimo que empiecen a confiar en nosotros y a decir, ok, ellos sí, hay gente que realmente está satisfecha. Pero esos, digamos, testimonios los puede dividir en dos tipos. Puede dividir el primero en el punto 2, en el cual informe que ha tenido una experiencia satisfactoria, por ejemplo, en el caso de esta tour operadora. Yo podría grabar un testimonio acá donde decirle, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar a decir cómo fue tu experiencia pagando el viaje, verdad? Y viene la persona y dice, fue súper fácil, yo nada más le envié la transferencia, el 50%, y ya el día del viaje yo pagué el otro 50% y no me cobraron más, me trataron bien, etcétera. Y luego yo puedo ir al punto 4, ¿verdad? En el cual yo puedo pedirle también a un usuario que me ayude y cambiar un poquito el testimonio. Y entonces, para efectos de esta tour operadora, podría ser un testimonio y contar su historia, su experiencia vivida dentro de un viaje con nosotros, ¿verdad? Entonces, puede utilizarlo de dos maneras el testimonio. Ahí, obviamente, yo le sugeriría de que haga un speech que la persona pueda decir, ¿verdad? Encaminado a lo que usted quiere que diga, ¿verdad? Y dándole cierta libertad, pero usted le puede decir, oye, ¿sabes qué? Tú me puedes ayudar a contar paso a paso cómo fue el estar en el hospital, por ejemplo, ¿verdad? Si seguimos con esta tour operadora. Por ejemplo, puedes contar a qué hora llegamos, qué hicimos a la llegada, si fuimos a caminar, si estuvimos ya montando la tienda para acampar, etcétera, esas cosas. Y dejar la parte de que el servicio es real y que no te quedan mal en el punto 2, ¿verdad? Perfecto, okay. Gracias. Bueno, a la orden, ¿alguien más tenga? Ajá. Sí, yo una pregunta. En la fase de transparencia, ¿qué tanto? Porque eso es como el contenido que se genera, ¿verdad? Pero también a la hora de estar contestando los comentarios públicos, a mí me surge esa duda. Alguien me decía, por ejemplo, tenemos muchos comentarios negativos y no sé por qué no lo borramos. Entonces, mi percepción es que es mejor dejar una contestación pública aclarando algún tema, un malentendido, y obviamente hay algunas cosas cuando son como malas palabras que se pueden borrar, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿qué tanto, o sea, esta fase entra en eso, en la parte de contestar ya respuestas de comentarios públicos? ¿Y qué es lo mejor al final? Eso los va a acompañar en toda la fase, ¿verdad? El contestar a lo que llegue, ni modo, es así. Pero para atender una crisis o una microcrisis, que es de lo que usted está hablando,
lo que usted tiene que hacer primeramente es detectar el nivel de la crisis, ¿verdad? Por ejemplo, si en este preciso ejemplo de la tour operadora, si alguien me escribe y me dice, por ejemplo, yo escribí hace 2 días y nadie me contesta, entonces tú ahí mismo puedes evacuar y decirle, buenos días, fulanito de tal, gracias por contactarse conmigo o con nosotros. Ahora mismo le dejamos un mensaje, usted nos deja su número de teléfono y le llamamos, ¿verdad? Ahí muere la situación. Y sería algo ligero, pero de pronto viene alguien y le dice, ¿saben qué? Yo les pagué, no pude efectuar el viaje y no me respondieron, etc. Entonces, vale una disculpa pública y luego tratamos de llevarlo al canal privado, ¿verdad? Siempre con mucho respeto. Usted le dice, gracias por escribirnos, queremos ofrecerles nuestra disculpa y queremos enviarle una información más detallada a través de un mensajito. Y se le envía, ¿verdad? No espera que él le vaya a escribir porque eso nunca va a pasar. Entonces usted le envía la respuesta, ¿verdad? Mire, fíjense que tuvimos este inconveniente, se excusa todo lo que quiera. Y al final, ¿verdad? Usted resuelve en privado, pero si puede y si es conveniente, usted le puede poner un comentario de esa conversación donde está lo negativo, agradecemos a fulanito de tal y lo esperamos en el próximo viaje, ¿verdad? Se ha ganado tanto un porcentaje de descuento y lo esperamos en el próximo viaje. Y usted ahí dejó la evidencia de que sí le resolvió y que aparte le compensó, ¿verdad? La ofensa que le hizo. Entonces, hay que ser un poquito delicado en ese tema porque la gente es bien delicado, pero en la medida que nosotros identifiquemos, no se nos va a facilitar. Y esa identificación viene únicamente a través de la experiencia, ¿eh? No crean que es una cosa de obra de magia esto del manejar, en este caso, redes sociales. Uno va identificando, entonces en la medida en que uno va conociendo más y más el servicio, va entendiendo más al consumidor, el tipo de consumidor que está llegando, el que es exigente y que yo debo de estar así para responderle. Yo recuerdo ahorita, se me vino a la mente una anécdota que yo viví para cuando yo estaba trabajando para la gente de España. Ya le doy la palabra, Catherine. Y a mí me pasó de que yo tenía una diferencia de horario horrible y me tocó atender una microcrisis en lo que ellos estaban dormidos, los dueños de un centro de estética. Entonces el cliente era bien, pero bien hostigante y pues gracias a Dios yo ya tenía un tiempo de estar trabajando con ellos y logré solventarle a través de mensaje privado. Pero imagínense que usted apenas está contratando a alguien, a un community manager, o usted es nuevo en esa empresa y no sabe a profundidad el servicio. Por eso, y desde ya le recomiendo que ustedes tienen que crear un manualito para manejo de redes sociales, ¿verdad? De preguntas frecuentes, de cosas que los clientes se pueden llegar a molestar y cómo solventarlas en primera línea, porque a final de cuentas el medio de las redes sociales es un punto de contacto y es un centro de atención al cliente, ¿verdad? Adelante, Catherine. Hola, nada más como abonando a la pregunta que hizo la compañera. Ella decía de que si no era conveniente eliminar los mensajes negativos. En mi experiencia, no es conveniente. Nosotros pasamos una situación de que mi compañera nos habían puesto un comentario, una persona que nos decía que nuestro servicio era malo. Las palabras que usó sí eran un poco fuertes. Entonces vino mi compañera, en lugar de responderle, lo ocultó. Lo que no contaba ella era de que el cliente le había tomado screenshot a su propio comentario y se hizo más grande el problema porque ya publicó el screenshot y dijo que por qué borraban los mensajes, que no atendían al problema, que no sé qué, que no sé cuánto, y nos tocó que resolverlo. Entonces se nos hizo un poco más complicado porque el cliente todavía se molestó aún más con la actitud de que nosotros lo habíamos ocultado. Entonces, para empezar, yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, hay que disculparnos en público y luego responder al cliente en privado. Y también, o sea, hay que ver si tenemos tantos mensajes negativos, hay que solucionar el problema desde la raíz, porque podemos tener un cliente satisfecho, pero ya teniendo 100 clientes satisfechos, ya nuestro servicio nos está diciendo que tenemos algún problema.
Entonces, sí, en lo personal yo creo que ocultarlos nunca es bueno, porque siempre nos van a salir con un as bajo la manga, más cuando son clientes problemáticos, creo que siempre buscan la manera de perjudicarnos todavía el doble para ver qué nos sacan de provecho, descuentos, regalías o cualquier otra cosa. Sí. Bueno, para mí esa es como mi experiencia y mi opinión, ¿verdad? Excelente, Katherine. De hecho, ya le doy la palabra, Edgar. De hecho, sí, yo concuerdo con usted, no se deben borrar, no inmediatamente, pero la crisis puede pasar. Por ejemplo, usted tuvo la crisis hoy, este día, y de aquí en adelante empieza a contar 30 días. Claro, dependerá de la magnitud de la crisis, porque ahí Katherine estaba hablando de algo ya incendiario, ¿verdad? De que agarró fuego. Entonces, no los borren inmediatamente, pero digamos que si fue algo leve y de aquí a un mes, por ejemplo, rara vez alguien va a estar revisando las redes, ¿verdad? Entonces sí lo puede ocultar, ¿verdad? Porque si de pronto el cliente pasa con el screenshot, usted va y mejor lo libera otra vez el comentario, ¿verdad? Y decimos ahí está. Porque tampoco es bueno de que si ya solventaron, ustedes tengan cosas negativas. Ahora, si la crisis aumenta algo incendiario, como dice Katherine, hay que darle solución desde la raíz. Y muchas veces, a veces ya no podemos enmendar los problemas que hemos tenido, pero incluso podemos hacer disculpas públicas, ¿verdad? Y también compensaciones. Adelante, Edgar. Yo en un paseo que tuve ahí por las redes de donde trabajo, me di cuenta de un caso que la compañera de redes estaba atendiendo a una cliente. Se le hizo el diseño del pastel porque a veces el cliente manda un diseño, pero en la empresa se le hace similar, se le dice. Uh-huh. Entonces, se lo elaboró y cuando ella tuvo el producto, comenzó el reclamo a decir que era un mal servicio, que el pastel esto y esto. Bueno, ya saben los reclamos cómo salen. Uh-huh. Entonces, al final, el pedir disculpas fue directo porque la compañera tenía el contacto en ese momento. Pero estaba el temor de que ella hiciera público, Facebook o no sé, ese mal gusto que se llevó, pero la compañera no le respondió inmediatamente, sino que hasta el siguiente día. Uf. Le retomó el mensaje. Entonces, ¿cómo le digo? Pues, o sea, fue una paseadita que tuve en las redes, tuve un momento determinado y me di cuenta de eso, de que se dan muchas situaciones de esas con clientes que quieren algo igual, pero lastimosamente no se le da igual, no que es similar, pero se le dice similar. Entonces, sí. Siempre va a haber fuego, me imagino, en este tipo de marketing. Así es. Pero creo que con la información que tengamos, vamos a saber evacuar bien en un momento determinado la situación en que estemos. Sí, es correcto. Muchas gracias, Edgar, por compartir y a todos los que han compartido algo de sus experiencias. Realmente es así, ¿verdad? Esto siempre, mire, no va a haber perfección nunca, y se lo dice una persona que ya lleva 8 años trabajando en esto. Siempre va a haber un cliente complicado, siempre va a haber alguien que dice, me dijeron esto, aunque no se le haya dicho, no se le haya prometido eso. Pero la clave para resolver este tipo de problemas está, uno, en contestar lo antes posible, antes de que eso crezca, ¿verdad? Usted la misión que tiene, por eso es que ha cobrado tanta importancia que exista alguien que maneje redes sociales dentro de una empresa, porque tiene que estar pendiente, o sea, si alguien está molesto, hey, está molesto, llevémoslo al terreno privado para resolverle, para que no nos siga aumentando los problemas, porque un comentario negativo, luego viene otro cliente y dice, sí, es cierto, a mí me pasó lo mismo, y luego se une otro y otro y otro, y entonces, adiós, ¿verdad? Nos metimos en problemas. Pero si ustedes están monitoreando constantemente, yo les diría que monitoreen cada 2 horas, por lo menos, ¿verdad? A ver qué es lo que ha pasado, si han comentado algo, y pues si les ocurre eso, esa es la recomendación, llevarlo al plano privado y luego pues tratar de resolver ahí en primera línea, y si no, pues ni modo, toca disculparse, hacer compensaciones y esto es así es que tenemos que tener eso previsto. Bueno, pero el fin de esto es que ustedes comprendieran cuál es la orden, la lógica de esto,
entendiendo cómo se comportan los consumidores, ¿verdad? Espero que haya solventado ese tema, que ustedes se queden con eso y ya vayan dándole forma a lo que tiene que ser. No va a ser la único tipo de estrategia que vamos a ver, ¿verdad? Pero sí este es uno de las cosas importantes que uno puede hacer en el tema de, para tratar y atender bien a los consumidores, porque al final eso es lo que queremos, que no se nos vayan. Bueno, voy a dejar de compartir esto y vamos a volver a la presentación. No sé si alguien más quería opinar del tema, me deja saber. Bueno, si no hay nada, aquí viene lo otro que es de verdad que es fundamental en el marketing digital y en el inbound marketing. Cabe decir de que el inbound marketing está dentro del marketing digital y es más, digamos, más exacto. Hay unas estrategias que deben de ustedes profundizar más adelante con el inbound marketing. Pero bueno, vamos a tratar de darle salida a este tema. El buyer person o buyer persona es una representación ficticia de un cliente ideal basada en datos reales sobre el comportamiento y las características demográficas de los clientes, así como una creación de historias, de sus historias personales, motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones. El buyer person nace acá en el marketing digital, ¿verdad? En la evolución del marketing digital, porque ya no nos alcanzaba la segmentación, ya no era insostenible, porque de pronto uno tiraba información así a un gran número de personas, pero nosotros sabemos que dentro de un grupo de personas, dentro de un grupo segmentado, también hay diferencias. Y en el marketing convencional se manejaba por los nichos de mercado, que era una subdivisión dentro de una segmentación, pero en el marketing digital resalta otro tipo de cosas, otras cosas que vienen de la mano de conocer el consumidor digital y ver qué es lo que le afecta, que son tantos perfiles y tantas formas de pensamiento. Por lo tanto, el entender al cliente ideal dentro del segmento de mercado nos puede ayudar a tener estrategias mucho más acertadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa gran diferencia entre el buyer person y el público objetivo? No sé, quiero ver cuánto vamos de tiempo. Nos quedan 6 minutos. Voy a hacer una pausa aquí y paso lista. Y nos vamos a quedar en ese tema porque ya tenemos prácticamente la hora cumplida. Entonces, en la agenda del día de la clase del día de mañana, vamos a terminar de estudiar qué es el buyer person y vamos a también aprender a construirlo. Así es que nada más les paso lista, muchachos. No se me desconecte nadie, por favor. Vale, tenemos a Daniel Jeremías. Presente. Ok. Edgar Eliel. Presente. Ok. Rafael Alexander. Presente. Susana Margarita. Presente. Zulma Marlene. Presente. Yosibet Abigail. Carmen Carolina. Carmen. Presente. Ok. Douglas Arístides. Está. Lisbeth Saraí. Presente. Muy bien. María Miriam. Catherine Gabriela. Presente. Ok. Claudia Marisela. Presente. Mauricio Antonio. Presente. Jessica Karina. Presente. Jocelyn Margarita. Presente. Ok, Catherine Stephanie. Y Melissa Ivonne. Presente. Bah, ok, jóvenes, damas y caballeros. Bueno, vamos a quedar acá porque se nos acabó, ¿verdad? El tema está por demás interesante, pero mañana lo retomamos siempre 5 minutos antes de las 8, aunque yo no les recuerde, siempre va a haber clase, ¿verdad? Solo que no vaya a haber y que se me caiga la casa encima o algo así,
yo les voy a avisar, pero lo contrario, aquí nos vemos el día de mañana, ¿de acuerdo? Bueno. Buenas noches. Feliz noche. Descansen. De acuerdo, buenas noches. Buenas noches. Gracias.